Hola, Dani, ¿cómo estás? Estoy sudada porque veníamos de la calle, pero estoy contenta. Feliz cumpleaños, aquí estamos en este lugar de puros zombies, temática zombie al 100%, se ve tétrico el tema. Con eso que ni nos gustan. Con eso que ni nos gustan los zombies, cumpleaños de Dani, estamos aquí conociendo este bello, bello, bello lugar. Aquí, Zombie Dinner en Calzada Tlalpan. Mira, tómalo de aquí arriba, Miguel. Bueno, banda, aquí parece que estuvo el Barto. Chéquense esto nada más, esta legendaria pinta. ¿Dónde la vimos? Pues en The Walking Dead. Dead Inside. Dead Inside, banda. Este lugar es de ensueño para todos los fans del tema zombie. Y está todo el año, que es lo mejor. No tienes que esperar a que sea Halloween para que haya una decoración así. Yeah. Oye, esta área está cerrada. Aquí nos dieron chance de venir a mirar qué onda. Como pueden ver, está todo así. Pero no está abierto más que la parte de abajo, que es donde vamos a comer. ¿Qué te parece, Dani, este cumpleaños zombie? ¡Ah, está genial! Me encantan los zombies y está padrísimo poder comer cosas de zombie. Ahorita se los vamos a enseñar lo que vamos a comer. Así es, así es. Este lugar temático está acá en Calzada Tlalpan, muy cerquita del metro Xola. Si quieren darse un rol por acá. Mira. Se lo recomendamos muchísimo. Ve nada más. Mira, este. Permíteme, Dani. ¿Qué es esto? Un zombie arriba de ti. Ah, sí, pero ve nada más esto. The Walking Dead ha llegado hasta acá. Chéquense los zombies. La puerta, la Miguel. La puerta de Dead Inside. Estamos verdaderamente. Quiero que vean la cara de Dani. Estamos orgasmeados realmente con esto, banda. Si fuéramos españoles, diría que estoy flipando. Pues aquí está el ex de Michón y el otro compa este que llevaba sin brazos, sin quijada. Vean nada más esta calidad de arte, está impresionante. Y bueno, la puerta no se diga más, no hay más palabras. Don't open Dead Inside. Soy Michón. Banda, si les gusta The Walking Dead. ¿Dónde está tu sable? A ver. No traigo, pero tengo un zombie que me protege. Aquí está Daniela Samurai con estas cosas. Increíble lo que estamos viendo. Ve nada más. La puerta de Walking Dead. Desde si está cerca del metro Xola, láncense porque está muy impresionante lo que van a encontrar por acá. Está muy, muy, muy loco, Dani. ¡Ah! Quiero una foto aquí. ¡Qué increíble! Estoy muy contenta. Está increíble la decoración. Mira ese muro. Con puros cráneos. ¡Wow! ¡Qué padrísimo está todo! Está súper, súper padre. Vamos a ver qué hay de este lado. Pues hay zombies por todas partes. Por todas partes hay mucha. Sí, zombies everywhere. Ahí. En este baño, vamos a ver aquí la decoración. Zombies Inside, dice. The Walking Dead acá. Una portada de cómic de Walking Dead. ¿Qué te espantó? Venía caminando atrás de ti y me quedé viendo este zombie que se parece a un amigo tuyo. A mi amigo Dairon, sí, un saludo. Y cuando volteé, me lo topé de frente y me espanté. Qué mensa. Es que quiero saber espantar con este muñeco tan precioso que está aquí, banda. La neta, la experiencia zombie está en Zombie Dinner, aquí en Calzada de Tlalpan. Lo repito, está cerca del metro Xola. Láncense porque está muy, 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 muy padre. Todo está así. También la planta de abajo, pero la neta, lo que nos movió a venir aquí, a Dani y a mí, son precisamente estos. Estos. No sabíamos que estaba aquí la puerta. Ignorábamos la existencia de la puerta, pero estos compas que acompañaban a Michonne en The Walking Dead, pues sí valen la pena como para darse un rol hasta esta zona aquí de la Ciudad de México, en Calzada de Tlalpan, muy cerquita del metro Xola. Padrísimo, nos ha encantado este lugar y vamos a ver ahorita la comida, a ver qué nos ofrece, sí, y las bebidas. Sí. ¡Ah, qué emoción! ¡Vamos! Vamos a acompañar nuestros alimentos, amigos. Miren nada más, se llama limonada zombie. Es una limonada, pero es roja. Y veamos qué tal.
Está muy rica. Miren, amigos, esta es mi hamburguesa de zombie. Tiene un ojito. Y estas son las papas con carne de zombie. ¿Por qué sacar a Miguel? Pedimos dos pizzas individuales pensando que van a ser sumamente chiquititas. Y son enormes y se ven brutalmente deliciosas. Esta se llama, ¿cómo, Miguel? Rotters. Rotters. Y esta es una chizza. Pues bueno, banda, me han traído este trago. Quiero corroborar qué es esta cosa antes de comérmela. Orejita. Dicen que es una gomita esta oreja. ¿Qué? Se ve muy real. Dicen que es una gomita esta oreja. La neta, no tengo la más remota idea si dicen verdad, porque... Es más, no tengo que escribirla. Además, esto se ve real, se ve totalmente real. Pero me aseguran que es fake y que es una gomita de grenetina. La mía es esta bebida de aquí. Este es un corazoncito y este sí parece una gomita, obviamente. Vean qué bonito, qué hermoso. Abajo tiene cerecitas, pero... Quiero esa oreja, definitivamente. Retomar la oreja otra vez porque... ¡Ya la quiero! Perdón que regrese lo mismo, pero chale, se ve mega real esta oreja. Ya nada más, ¿qué onda con esto, bandota? Se ve sangrienta, se ve súper creepy. Se ve sangrienta a pesar de que ya se me cayó el interior del trago. Quiero decirle que se me cayó. Se me cayó hasta el fondo del vaso. Y lo saqué de ahí y sigue pareciendo sangrienta. Parece que está sangrando ahora. ¡Qué cool! ¡Ay, qué bonito! Mira, Miguel, tómalo. Míralo. ¿Se llama cómo? Derrame cerebral. Ah, ese es el derrame. Es el shot de cumpleaños, ¿vale? Ah, shot de cumpleaños para Dani. ¡Híjole! Pues todos a pocos, 2:30 por el tercer piso. Me lo tomo de shot. Bien, ya lo tomaste. Bien. Se ve extraño, parece como una especie de estalactita, una cosa está así. Genial, se ve muy raro. Pero bueno, ahí va Dani para probar este nuevo trago de horror. Y ya nos cuenta, ¿está de horror o no está de horror, Dani? Es de Baileys. Deliciosísimo que está. Es el derrame cerebral aquí en Zombie Dinner. Mira, o Creepy esto. Zombie. Wow, su pastel incluye otra oreja. ¡Qué genial! Ojo, cerebro. Nariz. Nariz, corazón y dos cerezas. ¡Qué rico! A ver, voy a soplarle a mi vela. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Eso tiene que ser desde acá. Va, una, dos, tres. ¡Bravo! Drop it. Un copeto le valen los chistes.